Porque, como hemos venido diciendo en estos años, el problema de la economía española no es solamente un problema de controlar el déficit, es un problema fundamentalmente en este momento de crecimiento económico. Los desempleados de este país, los desempleados nuevos, deben de saber que con el decreto del mes de julio, y ahora entrará ya presupuestariamente aprobado con los presupuestos generales del del Estado, cuando un parado una parada eh, hayan consumido 180 días de su desempleo continuos o alternos, en vez de cobrar el 60% van a cobrar el 50%, que eh, el subsidio para los mayores de 45 años, los que entren ahora nuevos ya no le van a tener y los que antes tenían acceso al subsidio a subsidio a los 52 años ahora no le van a tener hasta que cumplan 55 años. Pues ahora. Lo del acceso a la pensión a los 61, a los 63, va a ser solo a los 63, endureciendo los coeficientes corruptores y los años, eh, y los años de, de cotización. Y la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer en este momento es: ¿cómo es posible que el gobierno, hace escasamente unos meses, dijo que iba a rebajar las cotizaciones empresariales y hoy. Tiene que decir que tiene que endurecer el acceso de las personas con 61 a los 63 años. ¿Qué seriedad, qué cálculos hace esta gente? Porque en este país hay gente muy interesada que el sistema público de pensiones saca crack. Y algunos están en el gobierno, ¿eh? no están muy lejos, están en el gobierno. Porque cuando salen del gobierno o antes de llegar al gobierno trabajan en la gran banca. Y la gran banca es la que está interesada en llevarse una buena parte de porción del sistema público de pensiones. Y por lo tanto, cuanto más números rojos tenga, mejor. Porque la pregunta es, ¿vamos a poder seguir pagando pensiones con 6 millones de desempleados que vamos a tener dentro de unos meses durante mucho tiempo en este país? Y con los que entran en el mercado de trabajo con contratos a tiempo parcial de 400, de 500 euros, pagando pensiones de Telefónica. con ingresos del Telepizza a tiempo parcial? Ese es el debate que tenemos que abrir serio en este país.